Amigos, como si se tratase de los grandes canales de YouTube, voy a hacer un unboxing. Vamos a ver de qué se trata esta maravilla que acaba de llegar hasta aquí en su correspondiente cajita. Vamos abriendo por el costado. Expectante, por aquí está el libro Durantia. Y es que esto tiene algo que ver, ya van a ver. Oh, son libros y no son uno ni son dos, sino que son tres. ¿De qué serán? ¿Sobre qué versarán estos voluminosos textos? Disculpen la tosquedad, pero yo no soy muy de andarme con sutilezas. Llega un paquete y sencillamente, si no dice frágil, pues lo abro así a lo loco, ¿ya? Además, vamos a ver. Ajá, viene con papelito, con cartoncito, cartulina, mejor dicho, de protección. Oh, son ni más ni menos que los escritos de Urantia. Estoy muy agradecido porque ha llegado hasta mí. Estoy seguro que es la primera vez que llegan a un lugar tan alejado. Ustedes saben también que el libro Durantia, las traducciones al español, incluso me han tateado que al portugués, tienen a veces algunos errores, ¿no? Que bueno, una obra de 2097 páginas es difícil que no haya algunas de cuando en cuando. Y quien ha hecho, ya lo hablamos en anteriores ocasiones en mi canal y también en el programa de radio, una maravillosa y titánica obra independiente de traducirlas en un lenguaje más amigable, en un lenguaje más cómodo para quienes lo leen, es el doctor Ángel Francisco Sánchez Escobar, quien hizo esta versión bajo el nombre Los Escritos de Urantia y que no está como el libro Durantia en sí, hecho por la fundación, que es papel Biblia, sino este está en un papel más cómodo también de manipular. En este caso, Los Escritos de Urantia, la traducción de Don Ángel, está dividido en tres libros. La primera tiene la parte 1 del universo central y los suprauniversos. En alguna ocasión él nos comentó por qué su traducción es suprauniversos y no superuniversos, ¿no? Porque no es algo grande, grande, así como Superman, sino, o superuniverso, ¿no? Sino supra, ¿no? De algo, bueno, en otro nivel de jerarquía, digámoslo así, ¿no? La parte 2, el universo local. La parte 3, la historia de Urantia. Esta parte es genial, ¿no? Desde el inicio, ahí, aquellos tiempos de la nebulosa Andrómeda, se va formando el sistema solar nuestro, que el libro de Urantia, bueno, la revelación de Urantia, denomina como Monmatia, y así va todo. El surgimiento de la vida, la rana atávica, de la cual descendemos, bueno, ya todo lo posterior, los reptiles, los mamíferos, las aves, los seres humanos. La historia de Andoni Fonta. Y aquí la cuarta parte. La que quizá más gusta, la que quizás ha sido leída por más personas y por la que muchos empiezan en el libro de Urantia o los escritos de Urantia, la revelación en definitiva de Urantia, que es la referente a la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret, nuestro Señor Micael de Nevadón. Gracias, don Ángel Sánchez Escobar, por esta maravilla. Para quienes quieran tenerlo, para quienes quieran leerlo también online y descargarlo, incluso cada uno de los documentos de su traducción en PDF, pueden entrar a losescritosdeurantia.com, donde también hay una vía de comunicación con él a través de su correo electrónico. Y él es una persona de gran corazón, una persona genial verdaderamente. Y creo que una muestra de ese amor que le tiene a la quinta revelación es que a mí no me ha cobrado ni un dólar, ni un euro, ni un sol, sino que de buen corazón y por propia iniciativa me ha enviado, y también a muchísima gente en lugares tan lejanos como Canadá, México, Colombia, la propia España y más, ha enviado estos ejemplares. Es realmente su dedicación, aun siendo una persona pues que tiene muchas ocupaciones, tiene muchos doctorados, realmente es un erudito completamente en muchos ámbitos del saber y está otorgando su vida a difundir la revelación. Yo le agradezco, don Ángel, espero que vea este video. Muchas gracias, verdaderamente, no tengo palabras para
para manifestarle lo agradecido que estoy por este regalo tan bello. Saludos desde aquí, desde el lugar donde estoy trabajando, la ciudad de Lamas, cabecera de la misma provincia, en la selva amazónica, de aquí de nuestro país de Perú.